Debes detenerte. La energía infernal no se puede usar sin los filtros. Atención. Contaminación de energía. Lo que vas a destruir es más valioso que cualquier cosa que puedas imaginar. Es una fuente de energía perfecta e ilimitada. Atención, contaminación energética en niveles críticos.
¿Dudas de tu fe? Todos tenemos dudas de vez en cuando. En la capilla hay un sacerdote de la UAC las 24 horas del día, todos los días de la semana. Si lo que quieres es detener la producción de energía, solo debes destruir este último filtro y la energía Argent dejará de existir en este sistema solar. Volveremos al punto de partida. Tienes idea de lo que acabas de hacer. Olivia sigue viva. Detecté su patrón vital en la torre Argent. Quitó uno de los acumuladores de la base de la torre. Tiene un patrón energético característico que podemos rastrear. Muy bien. Entonces ya no se puede hacer nada. Los principales accesos a la torre quedaron destruidos por la explosión. La tubería está dañada, pero sigue casi intacta. Hay botas antigravedad en el hangar de mantenimiento. Puedes usarlas para recorrer la tubería. Presencia demoníaca en niveles peligrosos. Cierre en la fuerza.
Presencia demoníaca en niveles peligrosos. Cierre en efecto. Presencia demoníaca eliminada. Cierre cancelado. Terminada en 2127, a partir de un prototipo desarrollado por el equipo de investigación de Samuel Hayden, la Torre Argent, también conocida como el Dr. Argent, es el mayor logro de la UAC. Terminada en 2127, a partir de un prototipo desarrollado por el equipo de investigación de Samuel Hayden, la Torre Argent, también conocida como Dr. Argent, es el mayor logro de la UAC.
Terminada en 2127, a partir de un prototipo desarrollado por el equipo de investigación de la We'll be right back.
Terminada en 2127, a partir de un prototipo desarrollado.